Y dependiente en la voz de la armada de campeón, la esperanza de tu del Independiente del Valle. Había que haber un lanzador y ese fue Mateo Carabajal. Levantó la cabeza, lo vio a Junior Sornosa, la bajó y apareció el rosarino Lorenzo Parabeni, que hace unas fechas se reencontró con el gol. Está subiendo otra vez su nivel, ese que le conocemos bien, y la tocó, la puntió por debajo de Máximo Banguera. No llegó Luis Caicedo. El gol dedicado a Nicolás Previtali a los 30 minutos y medio del primer tiempo. El Independiente del Valle encontró profundidad y precisión. Y normal. De un lateral se apuró Independiente del Valle con William Vargas para que aparezca Mateo Carabajal. Busque que alguien se mete en 16.50 por dentro. Lo que hablábamos, un Farabelli al cual reclamábamos protagonismo, que juegue por adentro, que se suelte un tantito más. Hubo mucha suerte también ahí con González, el 33 del Delfín, que no logró despejar y que dejó un rebote para ponerlo cara a cara con Banguera al jugador Lorenzo Farabelli, que la topó con la puntita nada más y la mandó a guardar en el arco del MB1. Hacía mérito Independiente, tenía la pelota, jugaba en campo adversario, le faltaba agarrar justamente esto. Profundidad y eficacia, como decía el relator, con gol de Farabelli, está ganando el campeón 1-0 en Manta. Venimos a apoyar, estamos juntos, somos hermanos. Cuando salimos del balón, vamos a levantar las manos. Y se escucha un latido con un mismo corazón. Fuerza, barra independiente, viene a cantar el cantón. Somos uno, y somos uno. Todos somos independientes, aquí no se queda ninguno. Visitante de meterse atrás a resistir. Y al 0-0 como sea o como fuere, no. Un Independiente que propone, un Independiente que llega, un Independiente que somete, que abruma, que domina a su rival que tiene la pelota. Y así lo denotó desde los primeros minutos. No han habido muchas acciones de área, cierto es. Y vamos a recordar las pocas situaciones de riesgo, de peligro, de afugia en las porterías, tanto de Máximo Banguera, que ha tenido más trabajo, que Moisés La Araña Ramírez en este primer periodo, señoras y señores. Independiente del Valle, ya sobre el minuto 4, con un libre de Vargas, de William Vargas, el ex lateral de Guayaquil City, se hizo presente con una pelota abajo, muy peligrosa, sobre el vertical de la mano izquierda de Máximo Banguera. Estuvo atento el guardavallas para retener la número 5. Después, al minuto 7, con la joya Jaime Ayoví, que es el único delantero en punta que tiene hoy el cuadro bayuno en este compromiso, con un remate que salió a la derecha de Banguera. Luego viene la anotación, minuto 30, por parte de Farabelli. No sin antes decir que hubo una levantada, hubo una reacción de Delfín de Manta, que encontró pocos caminos al arco de Ramírez, cierto es. Pero entre los minutos 23 y 24 tuvo dos situaciones a jugada seguida para poder marcar una pelota de la derecha y con el año Corozo, pasado, ¿no? El que lo proyectó a la cima Alman, de nuestro fútbol para salir campeón del balompié ecuatoriano. Hablamos de equipo de Paiva, y Paiva hoy se guardó algunos de sus titulares, ¿no? Hoy no está Perlaza, hoy juega Vargas, hoy no está el jugador, el zurdo, que recién me lo decías por acá, Luis Segovia, y hoy está Joel Ordóñez, hoy no está tampoco jugando por izquierda Duarte Chávez, juega por ahí Viriarse, hasta ahí 13. En el medio campo no está Cristian Pederano, 4. Previtali lesionado, 5. Bauman, 6. Entonces, hoy Independiente está jugando con un equipo mixto, ¿no? Y uno sabe que a la larga o a la corta, en este momento del campeonato, vas a tener que rotar. Y Independiente juega. Hoy en Manta está ganando 1-0 al cierre del primer tiempo. El martes frente al Atlético Mineiro, el domingo frente a Liga y el próximo martes en Ibagué frente al Deportes Tolima. Por eso digo, el calendario es muy apretado. No solo
Ricardo, Renato, ¿qué tal? Un gusto, un abrazo fraterno. Dos victorias seguidas, buen resultado, buen fútbol, buen manejo de pelota, al margen de lo que el Delfín es en el terreno de juego. Están segundos. Todo depende de lo que pueda suceder de aquí a la fecha número 15 y de esa manera saber si pueden o no ser finalistas. ¿Y qué semana se le viene, Renato? Copa Libertadores, Liga Deportiva Universitaria, Copa y Macará. Hay que estar al 200% en estos momentos para lo que se viene en esta recta final. Un abrazo, profe. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, cancha muy difícil para hacer jugar, siempre fue, siempre ha sido. Un gran adversario, Delfín, un gran adversario. Basta mirar lo que juega y la posición que tiene la tabla, calidad de sus jugadores y de su entrenador. Sería un reto altamente difícil, aún más compartido ya muy importante de Libertadores martes, pero primera parte de enorme calidad. Lo que estos chicos han hecho aquí en un césped que no está bueno, es una realidad. Lo que ellos han hecho de juego ha sido increíble. Muy buena primera mitad, era imposible generar también muchas oportunidades de un lado y de otro. Después en la segunda mitad nos costó, no hemos tenido balón, más presión de Delfín, más gente adelante, más juego largo, segundos balones, y eso nos costó, no es nuestro juego, ya se sabe. Y en la segunda mitad con problemas de no tener balón, y cuando no tienes balón este equipo sufre, y como ha sufrido mucho, ha luchado junto. Y ha hecho un partido heroico. Y heroico porque si están esperando que yo me siente aquí a decir lo que no es y a maquillar y a ser incoherente con lo que yo he hecho y he dicho desde que llegué, pues olvídense. No estoy aquí para engañar a nadie ni para hacer las personas de estúpidas. Lo que yo digo es que mis jugadores no pueden hacer lo que han hecho. Ni Jaime, que tiene mucha experiencia, ni Moisés, que ya es la segunda vez que hace esto, por palabras, no pueden hacer esto. Nosotros no podremos hacer esto. Y el equipo sufrió bastante con estos actos de indisciplina que no pueden penalizar el grupo. Porque se dobló el esfuerzo, se triplicó el esfuerzo para el partido de martes, y esto es de mucha responsabilidad, aún más que yo soy por la disciplina. Y no he pedido a Moisés para quemar tiempo. Y quien estaba cerca de mí me escuchaba pedirle para jugar. Porque yo ya entendí que el criterio del árbitro en relación a las tarjetas fue muy corto, muy corto. Entonces, hay que leer, Moisés tiene que leer lo que está pasando con el arbitraje, como el árbitro está manejando el partido, y como está corto con tarjetas, no puede hacer lo que ha hecho. Entonces, hay que responsabilizarlos y hay que decir que sus expulsiones no son culpa de los árbitros, son culpa de nosotros mismos, de un acto irreflectivo de dos jugadores que no pueden hacer esto y que han puesto en cuestión la victoria y el trabajo de este grupo durante 90 minutos. Con dos hombres menos en cancha. Un abrazo. Le he dicho esto, que en este mismo campo el año pasado y antes de jugarnos con Barcelona, Moisés ha hecho la misma cosa. Moisés es arquero de la selección nacional, tiene responsabilidades, es arquero del campeón nacional de Ecuador, tiene responsabilidades, y no puede hacer esto dos o tres veces. Que la haga una, es joven, es chico, pasa con ellos, ok, que haga más que una vez, yo no puedo admitir. Y le he dicho eso, estaba intentando justificarse de una cosa que no tiene mínima justificación, no tiene justificación, y yo le he dicho eso. Puedes decir lo que quieras, vete al baño, porque aquí aún estás creando problemas. Respira y tienes que pensar en su, él tiene que pensar en su comportamiento, porque esto lo puede perjudicar incluso en la selección. El seleccionador puede no querer tener un jugador así en su equipo ahora para disputar un mundial. Entonces yo le he dicho eso, no puedes, hay que crecer, es un chico joven, tiene mucha calidad como jugador, y yo, ustedes me conocen, desde el primer día que llegué estoy con mis jugadores a muerte, los defiendo a muerte. Pero no vengo aquí a defender lo que no tiene defensa. No conten conmigo para decir que un penalti tonto es penalti.
No me digan eso, no vengan con esas cosas o con una expulsión tonta. No es expulsión solo porque quiero. No, yo tengo que defender lo que es defensable, lo que se puede defender, lo que se no puede defender. Yo tengo que manejarlo en grupo, dentro del camerino. Pero como digo, es la segunda vez que pasa y curiosamente en esta cancha y no puede ser. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí, ahora, atención, martes vamos a jugar contra, para mí, el equipo más fuerte de Libertadores, a nivel individual y a nivel ofensivamente. Es el equipo más fuerte de Libertadores. Es un equipo que es campeón de Brasil, que ha ganado la Copa de Brasil. O sea, es un equipo muy fuerte, que tiene individualidades extraordinarias, tiene un gran entrenador, y nosotros haremos nuestro trabajo, pero en realidad nuestro trabajo ya está un poquito dañado porque tuvimos que correr por 11 estando 9 en la cancha. Y eso espero que no nos dañe en el partido con Mineiro, muy difícil. Y con Liga es lo que es. Liga es un gran equipo de Ecuador. Y tendremos que ahora percibir quién está, quién no está después del partido de Mineiro. Gestión, como hemos hecho hoy. Todos cuentan, repito, todos cuentan. Y para mí los que están mejor física y táctica y técnicamente juegan. Por lo tanto, lo que se viene es duro, pero es muy bueno. O sea, queremos estar en Libertadores, queremos estar peleando etapas. Y eso es de equipo grande, que está creciendo mucho. Y eso es bueno. Yo creo que en 50 entrenadores querían estar en esta realidad de jugar competiciones sudamericanas, sea Copa Sudamericana, sea Libertadores, en este caso Libertadores, y pelear los primeros lugares del campeonato. Entonces esos partidos son fantásticos de ese jugar. Sonar es la fuerza de pinchar, desde venimos a apoyar, estamos juntos, somos hermanos. Cuando salimos del balón, vamos a levantar las manos. Y se escucha un gatito con un mismo corazón, fuerza, barra independiente, viene a cantar el cantón. Somos uno, y somos uno, todos somos independientes, aquí no se queda ninguno. Ha sido un camino largo, quedan 15 puntos en juego, y nos enfrentamos a Emelec en Guayaquil. Si ganamos este partido nos pondremos en cuarto puesto. Estamos haciendo historia, todo depende de nosotros, disciplina, orden y concentración.